Donald Trump ha comparado el proceso de selección de un compañero o compañera de fórmula con el reality show El aprendiz y su campaña ha intentado crear un suspenso televisivo en torno a los posibles nombres. A medida que se acaba el tiempo para hacer un anuncio, hay varios finalistas. Uno de ellos es el senador de Ohio James David Vance, de 39 años. El inversor de riesgo y autor de bestsellers se había identificado previamente como un antitrumpista pero ahora es uno de los más acérrimos defensores del expresidente, especialmente en medio de los procesos judiciales que pesan sobre Trump. No podemos tener un país donde se llega a enjuiciar a los oponentes políticos en lugar de persuadir a los votantes. Ambos comparten puntos de vista similares sobre el comercio y son partidarios de una línea dura en materia de inmigración. Otra posible opción es Marco Rubio. El senador de Florida se había presentado contra Trump en las primarias de 2016 y dijo públicamente que no quería ser considerado una opción de fórmula de Trump en ese entonces. Sin embargo, parece que han dejado a un lado sus diferencias y Trump presume de la popularidad de Rubio, de 53 años. Hijo de inmigrantes cubanos de clase trabajadora, Rubio podría ayudar a Trump a conseguir una mayor proporción del voto latino. Luego está el gobernador de Dakota del Norte, Doug Bargham. Se había presentado a las primarias, pero tras el fracaso de su campaña, se convirtió en el primer aspirante republicano en abandonar y apoyar a Trump. Trump ha elogiado la perspicacia empresarial de Bergam, que en 2001 vendió su empresa de software a Microsoft por más de mil millones de dólares. Gracias más allá de lo que se considera el trío de cabecera, hay algunos otros nombres opcionados. Entre ellos Tim Scott, senador de Carolina del Sur, que se presentó a las elecciones presidenciales antes de abandonarlas el año pasado. Elise Stefanik, una congresista de Nueva York que lleva cinco mandatos y dijo que sería un honor formar parte de la administración Trump. Y el senador de Arkansas, Tom Cotton, un conservador acérrimo y un halcón de la política exterior. En cualquier caso, Trump no es conocido por ser predecible y los analistas no descartan una sorpresa.